Bueno, vamos a ver si se si pode estar, non, e axudarnos, ainda é moi cedo. Neste caso, as próximas 48 horas van ser fundamentais, non, porque a parte da alta médica da que xa dispón, pois agora as sensacións do xogador son moi importantes, non hai que esquecer que leva 6 semanas prácticamente sin apoyar o pé. E bueno, imos ver como evoluciona nos próximos días para ver se nos pode botar unha man ou non. Como anécdota, onte ao rematalo o adestramento, pois doíalle máis a planta do pé que ten sano que a outra, non? Entón, bueno, imos ver que pasa, porque van a ser fundamentais estas próximas horas para ver si pode estar ao mínimo nivel que requiere un partido, non, da Liga Endesa ou ainda non. La decisión la vamos a tomar hoy, mañana, pasado, ¿sabes? Es muy importante cada hora que pasa, ¿no? En este aspecto, porque, bueno, son muchos factores, ¿no? No es una fractura del radio que se te suelde y ya está, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, pues como dice mi fisioterapeuta, que yo no lo sabía, y hay más de 140 músculos, ¿no? En la planta del pie, esos tienen que activarse, funcionar, y ya te digo, los apoyos cambian y bueno, pues ayer tenía más molestias en el pie sano que en el otro, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco vamos a ver. Lo que sí seguro es que estará con la camiseta, ¿no? Y luego ya veremos qué pasa. Sí, el resto bien. Algunas molestias puntuales, las cosas habituales a estas alturas del año, que no dejamos de estar en marzo ya, pero en principio todos bien. Bueno, pues dos aspectos, ¿no? Primero, que creo que es una plantilla muy bien hecha. Muy bien hecha porque tiene dos bases de muchísima calidad, tanto Van Rossum como Perallón Par, que están jugando francamente bien. Un perímetro que tiene de todo, porque tenemos ahí a Stefansson, que es un jugador que hace todo bien, a un nivel muy alto, un gran defensor. Roll, que es un grandísimo jugador, muy bueno, ¿eh? Un jugador que a lo mejor no se lleva los flashes de otros, pero que está al nivel de los mejores escoltas aleros de la liga. Rudez, que puede jugar en el 3, que puede jugar en el 4. Aguilar y Noril, que, bueno, están jugando a nivel de selección española, yo creo, los dos, ¿no? Y luego complementados por Jones, por Albert Fontet. Yo creo que el equipo está francamente bien hecho, eso lo primero. Y luego, segundo y más importante, lo bien que juegan. Ven que juegan, ¿no? Una cosa es acertar en el verano, la confección de la plantilla, pero ahora, sin embargo, lo que hay que hacer es que jueguen bien, ¿no? Y están jugando muy bien, tanto delante, ¿no? Un equipo con muchísimo tino en el lanzamiento exterior, con poste abajo, con gente polivalente, y que defienden también con mucho criterio, ¿no? Quizás esté pasando por ahí de refilón, ¿no? Pero realmente yo creo que son uno de los grandes equipos de esta liga. Están jugando francamente bien, se han metido en la Copa. Ahora mismo están pensando en ser cabeza de serie en playoff. Se nos está pasando un poco el CAI, quizás por otras cosas, ¿no? Pero realmente es noticiable todo lo que hacen. Sí. Sí, xoga moi ben, con un estilo moi definido, mérito do seu adestrador e do compromiso dos xogadores. E que a verdad que están por aí, eu penso que aproveitando precisamente que van pasando a beira dos demais, pero un equipo redondo, sen dúbida. Para nós ten que ser como se xogáramos co Madrid, co Barça ou co Baskonia, con un equipo deste nivel, porque están ese nivel agora mesmo. Sempre o repaso, como hago con todos, ¿no? Pero ha pasado mucho tiempo, ¿no? No tiene nada que ver las evoluciones de los jugadores, los propios equipos evolucionan. Jugamos, la verdad que jugamos, yo creo que sí, sin duda, los 20 peores minutos del equipo, pero aquello ya fue, es una historia que ya ha pasado, ¿no? Fue la sexta o séptima jornada, no recuerdo, pues ha pasado muchísimo tiempo y desde aquello ha llovido mucho para los dos equipos, ¿no? Eso simplemente está ahí, pero no es vamos a no hacer aquellos errores que cometimos. Bueno, o sea, no solo contra el CAI, ¿no? Contra todos vamos a no tener aquellos errores, ¿no? Pero no se va a aparecer en nada, eso espero, en el partido. Vamos a ver, yo creo que no valoramos en su justa medida las cosas, ¿no? Vamos a una pista donde
Llevaban 6 victorias como locales, el Madrid gana la prórroga, pero de chiripa, y nosotros perdemos por 7 puntos, ¿no? Entonces, bueno, el desastroso partido que habéis tenido en Canarias, donde han ganado todos los que han ido, ¿no? Y vosotros no. Es que es muy difícil jugar allí, como lo demuestran los resultados, que es muy difícil. Y cometimos errores que nos deberían haber permitido quizás estar más cerca, ¿no? Ser más competitivos. Pero es que hacemos un triple a falta de 50 segundos, de Alberto va a ponernos a 3 puntos. Pese a esos errores, el equipo fue capaz de estar en el marcador. Otra cosa es que te vengas con 40 puntos en el saco, ¿no? Pero, bueno, vaya paso atrás que perdisteis en Canarias, como los 7 a otros equipos que han pasado antes que vosotros, ¿no? Entonces, bueno, es que nosotros somos el Obradoiro, ¿no? Y a veces yo creo que nos olvidamos, ¿no?, de cuál es nuestra realidad, ¿no? Cuando alguno de mis jugadores habla de, bueno, tenemos que aspirar a algo más que... Es que eso tampoco de... Bueno, se nota que vienen de fuera, ¿no? Y no saben lo que cuestan las cosas. Porque solo hay que ver todos los que hay ahora mismo detrás del Obradoiro, cuál es la historia del Obradoiro, cuál es el presupuesto del Obradoiro, cuál es el objetivo del Obradoiro. Qué poquito, ¿no? Esto de, bueno, aquí seguir en la Liga, claro. Si juegas en el Real Madrid de la República Checa, pues sí, claro. Normalmente vas a estar en los títulos, ¿no? Pero el título del Obradoiro es... conseguir algo que no se ha conseguido nunca, ¿no? Y para nosotros es muy, muy, muy importante. Entonces, hacerlo de menos, yo creo que es una falta de respeto.